Un gusto, la verdad, y cuando te veía entrar, enseguida me acordé de tu viejo, que bueno, obviamente he jugado muchas veces contra él y la verdad que... Pero un placer verte, y sobre todo el otro día fui a ver el partido y creo que... ¿Qué sentís que te cambió, digamos, desde tu comienzo en River, que también eras como estás acá en Madrid haciendo goles, un tipo que definía el partido, como pasó el otro día, que abriste el partido con un gran gol? ¿Qué sentís que cambió en tu juego, en movimiento? No, bueno, la verdad que al ir mucho tiempo acá, y bueno, también desde inferiores, que tuve muchos técnicos muy buenos que me han enseñado mucho en primera, en reserva. Yo creo que a lo largo de toda la carrera que voy llevando en el fútbol, con todos aprendí un poco, más los grandes jugadores que pude ver al lado. Bueno, más a jugadores como vos, como Crespo, que he visto también cuando era chiquito en River. Y nada, siempre trato de aprender, ¿no? Miro videos y bueno, yo creo que eso es un poco lo que a mí me hizo crecer. Y el aprender, ¿no? Creo que la humildad y el trabajo es todo lo que hace crecer un jugador como persona y en lo futbolista. Gonzalo Higuaín vino en la panza de la madre. La madre venía a ver los partidos acá, embarazada, de Gonzalo. Porque jugaba Nico el Mayor, que es categoría 80, Federico, que es el 84, que era mi debilidad, un monstruo jugando al fútbol, y después Gonzalo. Yo los iba a buscar a la casa y los traía todos los días, ¿viste? Y uno siempre sabía que Gonzalo iba a llegar. Porque era esos chicos que a lo mejor... Hoy a lo mejor le dará bolilla a la PlayStation. En aquel momento, él quería aprender a patear. Se ponía contra la pared, le pegaba con la derecha, le pegaba con la izquierda, le pegaba para arriba, le pegaba para abajo. Fue perfeccionando todo lo que la varita lo tocó. Él fue un elegido desde que nació. Gonzalo, ¿cómo era tu barrio donde creciste y dónde era? Bueno, yo donde crecí fue en la Argentina, ¿no? Era Saavedra. Bueno, yo de muy pequeñito viví en Palermo, ¿no? Pero cuando ya a los 4 o 5 años me fui a vivir a Saavedra y pasé toda mi vida ahí, ¿no? Es un barrio tranquilo, humano, humilde, familiar. Me acuerdo las Navidades, siempre las festejamos en la calle con nosotros vecinos, bailes y brindar y esas cosas, y eso era muy lindo. Y bueno, es donde pasé toda mi vida ahí. Bueno, ya de chiquito por ahí era un poco más de salir a las calles, y bueno, es donde creo que el humano es a donde aprendí mucho también. En la vereda de casa hacíamos una cancha de tenis, jugábamos al tenis, la paleta, andar en bici, lo que hace cualquier chico normal, ¿no? Pero la pelota para nosotros era algo muy, muy importante. Y el fondo, obviamente el fondo. El fondo porque acá es lo que siempre decimos con mi esposa, ¿no? Cuando vinimos a esta casa, lo que más la sedujo a ella, porque yo estaba concentrado en esa época, estaba en River, y me dice, vi la casa especial para nosotros. Y digo, ¿por qué? Porque tiene un fondo bárbaro. Y es verdad. Ahora ya nos clausuraron el estadio hace bastantes años porque hicieron una pileta, pero teníamos un parque en el cual teníamos una canchita donde jugábamos y bueno, la verdad que pasamos, era llegar de la escuela y pasar todo el día jugando la pelota ahí. Estaban todo el día jugando a la pelota, era pelotazo para aquí, pelotazo para allá, rompían vidrios, macetas, no había planta que resista, riegos. Y un día dije, bueno, esto no va más, no los aguanto y hice hacer la pileta. Bueno, anécdotas de la casa hay un montón. Él con Federico, con el hermano, jugaban a pasar la pelota de lado a lado de la pileta de Rabona. Hacían así, pic, le pegaban de rabona y jugaban a ver quién la pasaba a lo largo de la pileta, no a lo ancho, a lo largo de la pileta. Me imagino tu infancia, bueno, te
te conocí, te acordás muy chiquito en Francia, pero ¿qué sentiste que el tener un viejo jugador de fútbol a veces es a favor, a veces en contra? ¿Sentís en ese momento, hoy va ya triunfante y un ídolo aquí en Madrid, en un equipo, uno de los más importantes del mundo, sentís que muchas cosas de esa época del viejo que por ahí te incentivó, bueno, tenés tu otro hermano también que es profesional, ¿cómo viviste la vida del...? Porque yo también tengo un hijo que quiere jugar al fútbol y digo, me encantaría preguntarte qué significa tener el papá jugador de fútbol. La verdad que es, para mi punto de vista, una ventaja muy importante, ¿no? Porque creo que las cosas que le han pasado a él, tanto malas como buenas, me las inculca a mí. Y creo que eso te hace atenuarte muchas cosas, ¿no? Me ayudó mucho. La verdad que cuando yo llegué a este club tan imponente y tan importante, fue él el que me dio esa confianza para estar tranquilo, para sentirme uno más en este equipo. Me dijo que si me ha comprado el Real Madrid fue por lo que soy y que me sienta tan importante como lo que están. En esa época estaba Van Nistelrooy, Ronaldo, Raúl, Cassano. Él tenía que ir a competir con todos monstruos, ¿no es cierto? Pero ¿cómo haces para decirle que no cuando tenés semejante oportunidad? Y yo creía ciegamente en él también, ¿no? Porque le dije, y él eso le quedó marcado, porque le dije, mirá que una vez que te compran, ya sos uno más que vas a estar en el vestuario y a los que vas a tener de compañero no lo podés mirar de reojo timorato, porque acá ya está vos, ¿viste? Y vos competís, ahora tenés que competir. Y en la competencia sana y leal juega el que mejor, porque yo no conozco técnicos que pongan a los que juegan mal, porque son amigos. Gonzalo, recién Enzo te preguntaba sobre tu viejo. ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tenés del contacto con el balón? ¿Cuántos años tenías? ¿Cuándo empezaste a tomarle el gustito? Bueno, nosotros tenemos una familia muy futbolera, ¿no? Mi hermano más grande ha jugado no mucho a nivel profesional, pero ha intentado. Ahora Federico está en Argentina. Yo, el pequeñito, y la verdad que en casa siempre estábamos con una pelota jugando, ¿no? En el parque o pateando la pared. Y bueno, eso al tener un papá futbolista también. Desde muy chiquito ya jugábamos al babi y la verdad que él nos ha inculcado también todas esas cosas. ¿Viviste la época de Potrero o fue diferente directamente al babi? ¿O jugabas en la calle? No, a veces íbamos a un parque, ¿no? Y jugaba con mi papá y ya empecé a recibir los primeros contactos con la pierna. Pero bueno, la verdad está bueno, que no, era risa, pero no. No, pero de ahí aprendiste de chico a ser un gran definidor, porque tenía el viejo por ahí te daba y había que esquivar. Ya sabía, ¿no?, los defensores cuando me venían qué hacer. Y yo por ahí jugaba con Gonzalo y Federico con Nicolás, que era el mayor, porque Lautaro todavía no estaba. Entonces jugábamos los dos y los hacíamos enojar a los, y se armaba unos líos bárbaros. Pero que formaba parte de la competencia y de toda esta historia para hacer enojar un poquito a los chicos, ¿no? Y por ahí le hacíamos más goles, entonces los otros se enojaban y ya me empezaban a pegar patadas a mí y se armaba. ¿En eso sentís por ahí el juego, por ahí con tu papá, como todo chico con su padre en la plaza o en donde sea, sentís que algunos trucos que te decía el viejo, algunas cosas te pudieron servir a vos hoy profesionalmente? Bueno, como te digo, ¿no? Al que él haya sido jugador de fútbol y encima defensor, siempre me enseña, ¿no?, lo peor que le puede pasar a un defensor, ¿no? Y siempre me dice los déficits que él tenía cuando marcaba a delanteros, lo peor que le podían hacer un defensor, y esas cosas a mí me ayudan mucho, ¿no? Y la verdad que, bueno, esas son cosas, tanto esas como otros consejos que creo que a día de hoy me han ayudado mucho. Y mi viejo no fuma, y cuando no ve a nosotros se fuma un atado entero, así que imagínate. Ya lo que se le tuvo que decir se lo dijo el padre, ¿me entendés? A él, al hermano, el padre la vivió de abajo y llegó a jugar en todos los mejores clubes. Entonces Gonzalo, todo lo que sea enseñanza futbolística, mejor que el padre, nadie. Hoy yo tengo autoridad para decirle a uno de mis hijos,
mirá, esto es así, 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 porque antes que vos lo hice yo. Todo esto que vos estás haciendo lo hice yo también en su momento. Entonces, esto es lo que te sirve, esto es lo que no te sirve. Lo que pasa que esto es como cuando tu papá te retaba a vos también. En la definición tenés, por ahí, obviamente, el fútbol vive y sobre todo en el ataque de repentinación, de decisiones rápidas, pero sentís que tenés o por ahí vos entrás en algún momento del área por derecho, por izquierda o central. Sí, la verdad que uno siempre trata de hacer lo que uno piensa, pero a veces no se puede, ¿no? Y son cosas de espontaneidad y de hacerlo en el momento. Por ejemplo, el gol del otro día fue más decisión de espontaneidad, porque me la dio Guti y no había visto yo quién tenía atrás. Veía que me venía un solo del jugador que veía de adelante. Y cuando tiré la pelota y vi que ya me iba solo, pude definir. Y obviamente que sí, como decís, son cosas que a veces el arco no se mira, porque ya para un delantero es como saber ya dónde está. Y bueno, pero la verdad que son cosas que se van viendo en el partido y tratar de decirlo mejor. No siempre sale, pero bueno. Un chico que asombraba porque en cualquier lugar de la cancha que estaba parado, él siempre sabía dónde estaba el arco. Es decir, esos goleadores que ya se nace, porque se daba vuelta para la izquierda o para la derecha de los dos perfiles igual y siempre sabía dónde estaba el arco. Y por consiguiente iba adentro. Muchos recuerdos. Hay un montón de recuerdos. Hay goles en finales, hay goles en Copa de Campeones, hay goles de cambios de pierna que vos decís, no puede hacer esto a los 8 años, a los 9 años. Y sin embargo, cuando va por derecha y define de izquierda, o define de tres dedos. Estábamos hablando de un chico de 10 años. Aquí con nosotros está jugando como primer delantero. Lo que decimos, primer delantero, es el goleador del equipo. Está haciendo una temporada espectacular para nosotros. Un hombre que nos está ayudando mucho. Ha sido un hombre decisivo durante la temporada. Ha marcado muchos goles, nos ha dado muchos puntos, ¿no? Él tiene una enorme capacidad para, como decís vosotros, definir delante del portero.